Resumen Judicial. Luego de evacuada la audiencia de individualización de la pena, el Ministerio Público pidió este lunes de 20 a 129 años de cárcel para las personas que fueron encontradas culpables por defraudar la Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Limitadas Comixmul. En este caso, las penas a imponer para Magda López Sierra, para Dilia López Sierra y para Isidro Domínguez, en este caso por el delito de otros fraudes, ha solicitado 15 años de reclusión y por el delito de operaciones financieras ilícitas, 96 años de reclusión. Asimismo, solicitaron por el delito de lavado de activos, 18 años de reclusión, haciendo una total de 129 años de reclusión. Por su parte, para Marta Alicia Hernández, por fraude solicitaron 14 años de reclusión y por operaciones financieras ilícitas, 80 años de reclusión, haciendo un total de 109 años de reclusión. Para Victoria Flores, en este caso, 13 años de reclusión por fraude y 10 años por operaciones financieras ilícitas, haciendo 23 años de reclusión. Y finalmente para Javier Aníbal Zelaya, ha solicitado 20 años de reclusión, en este caso por 5 delitos de operaciones financieras ilícitas. Por su parte, la defensa técnica ha solicitado las penas mínimas para cada uno de sus representados. Por los delitos de lavado de activos, el Ministerio Público logró una condena contra Magda Edí y Dilia Lizeth López Sierra, también a Isidro Domínguez Velázquez y Marta Alicia Hernández. Una sentencia de 129 años, ¿verdad?, para las involucradas en este supuesto delito. Falta todavía lo que es una casación, pero vamos en contra y en detrimento siempre a lo que es la persona humana como tal. Una pena de 129 años nadie lo va a cumplir, ¿verdad? Ni Matusalén pues podría cumplir esta pena. El Ministerio Público una vez más se equivoca, ¿verdad?, deshumanizando lo que es el derecho penal. Por otra parte, en la etapa de conclusiones del juicio oral y público, el Ministerio Público pidió una sentencia condenatoria por el delito de lavado de activos al ex subcomisionado de policía Jorge Barlaga y Montse Paola Fraga. Mire, el Ministerio Público solicitó una sentencia condenatoria para Montse por haber movilizado cantidades de dinero sin tener una relación mercantil con el señor Jorge Alberto Barlaga Rivera. Primero, le transfirió 19 millones de lempiras sin ningún motivo. Segundo, con el señor Jorge Alberto Barlaga Hernández, él movilizó 288 millones, de los cuales hay 109 millones de lempiras, que no existe fundamento u origen de esa cantidad de dinero. O sea, él mezcló capitales con sus negocios, al final surte que tiene 109 millones de injustificación. Y el señor Barlaga Hernández en ningún momento ha presentado un documento que nos diga rectificar la posición del Ministerio Público, decir, es cierto, bueno, él realizó esta transacción mercantil y se le reduce, no ha presentado nada. No obstante, la defensa solicitó una sentencia absolutoria para sus defendidos, alegando que justificaron el patrimonio de los encausados. Nosotros creemos que le hemos presentado al tribunal de dónde obtuvo Barlaga cada lempira y que hemos probado al tribunal cómo el Ministerio Público infló el patrimonio de Barlaga Hernández. Pienso que de eso no hay ninguna duda. Y si eso así es así, no tendrá más que absolver el tribunal. La lectura de la sentencia será el martes 26 de noviembre a las 3 de la tarde. Con imágenes de Luis Zelaya para HCH Noticias, Denis Andino. Resumen Judicial.